En la propuesta que nos plantea CiU para presentar a la mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley de supresión de la limitación a los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas, nos enfrentamos a la tentación de romper la caja común de la seguridad social y por eso presentamos una enmienda a la totalidad. He escuchado con atención la propuesta, la misma enmienda del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, y algunas cuestiones que resaltaré aquí estoy de acuerdo con ellos. Por lo tanto, en ese sentido vamos en la misma dirección. Pero hagamos un poco de historia, contextualicemos la petición y el problema. Desde que en 2005 el Congreso de los Diputados derogó el artículo de la Ley General de la Seguridad Social que impedía a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas a nivel asistencial, cada gobierno autonómico puede ampliar la cuantía de estas prestaciones. En nuestra comunidad autónoma de Cataluña se ha venido justificando la medida adaptada en la falta de medidas suficientes de las prestaciones no contributivas de la seguridad social. La Constitución española, en su artículo 41, impone a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema público de seguridad social que otorgue prestaciones suficientes para la supervivencia de todos los ciudadanos. Es decir, tanto los poderes públicos estatales como los autonómicos deben velar por cumplir esos compromisos impuestos por nuestra Constitución. Aquí, en Cataluña, algunos justifican el aumento de las pensiones a nivel asistencial en razones de equidad, pero lo cierto es que el complemento autonómico ha sido y sigue siendo un reclamo electoral, señores de CiU. El Estado no da ese complemento, pero la comunidad sí, aunque no lo tenga, para a continuación exigirle el dinero al Estado, que tampoco tiene. La eterna cantinela: sin el expolio fiscal, en Cataluña viviríamos en un paraíso. Si las prestaciones no contributivas son muy bajas, lo justo sería, y estamos de acuerdo, aumentarlas para todos los españoles por igual, evitando en todo momento la discriminación. Usted eso no lo ha dicho, pero lo digo yo. Es decir, en todo caso es el Estado el que tiene que aumentarlas, y eso se lo debemos exigir al Estado. De lo contrario, estaríamos violando el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones. Las prestaciones económicas a cargo de la seguridad social comienzan a fragmentarse territorialmente, y esto va en detrimento de la libertad de los ciudadanos. Estoy hablando, por ejemplo, del derecho de movilidad geográfica. ¿Les parecería lógico que la pensión de un ciudadano de Girona fuera inferior a la de otro de Lleida? Me temo que no les parecería lógico. Pues, ¿por qué razón se debería justificar la desigualdad entre uno de Lleida y uno de Zaragoza? Vamos a ponernos en una tesitura concreta, la de los catalanes con derecho a percibir una pensión no retributiva, es decir, aquellas que se reciben aunque no se haya cotizado al sistema público de protección social, y que pueden cobrar hasta el 25% más que el resto de los beneficiarios con residencia en otras comunidades autónomas. Dicho en otros términos, y por citar un ejemplo, mientras que en el conjunto de España, excluyendo a Cataluña, la pensión no contributiva media rozaba los 300 euros, 301,55 céntimos en el 2006, en Cataluña esta prestación no podrá ser inferior a 375 euros. Una miseria en todo caso. Tal y como determina la Ley de Prestaciones Sociales de Carácter Económico, aprobada en el mes de julio del 2006. Otro ejemplo: en el 2006 la Generalitat ordenó el pago de 1.055,43 euros a cada uno de los beneficiarios de una pensión no contributiva por jubilación o invalidez. Esta cantidad se abonó en cuatro plazos, a razón de 263,86 euros cada vez, lo que unido a los ajustes para compensar el coste de la vida y otros complementos, dio como resultado el pago de unos 90 euros por pensionista, prácticamente el 30% más que en el resto de España. La decisión de Cataluña de elevar la cuantía de las pensiones no contributivas es consecuencia lógica de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2002, que legalizó la posibilidad de que los parlamentos regionales pudieran crear complementos autonómicos. El argumento que el Tribunal Constitucional dio a favor se sustentaba en el hecho de que esos complementos tienen carácter asistencial, y por lo tanto no afectarían a la caja común de la seguridad social. Esta sutileza, sin embargo, provocaron que el Tribunal Constitucional creara cierta confusión, que aún hoy se mantiene, al atribuir al Estado la probabilidad de que habilitase, entre comillas,
las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en dicho sistema como consecuencia de la acción normativa de las comunidades autónomas. Es decir, los complementos autónomos son constitucionales, pero al mismo tiempo se reconoce que pueden producir disfunciones con respecto al resto del territorio, lo cual es más significativo si se tiene en cuenta que se trata de prestaciones que salen de la Seguridad Social, aunque su gestión recaiga en las comunidades autónomas. La inexistencia de diferencias relevantes en la cuantía de las pensiones no contributivas y de la naturaleza contributiva es uno de los problemas de mayor enjundia con que se encuentran el actual sistema de la Seguridad Social, tal y como se puso de manifiesto durante las negociaciones del Pacto de Toledo. Lo que temen los expertos y mi grupo parlamentario es que si se deja de compensar a cotizar a la Seguridad Social para percibir una pensión mínima contributiva, lo más probable es que muchos cotizantes opten por dejar de estar afiliados, máxime cuando las prestaciones sanitarias están garantizadas por ley. Un ejemplo evidente: la pensión mínima de jubilación en el nivel contributivo para una persona con menos de 65 años para el año 2006 se fijó en 6.091,61 céntimos de euro. Pero tras la ley catalana de complementos mínimos, un pensionista de nuestra comunidad que nunca haya cotizado habría cobrado 5.460 euros, lo que significa una diferencia de apenas 631 euros al año respecto al que sí lo hizo. O lo que es lo mismo, 45 euros, estoy hablando de cifras del 2006, 45 euros al mes median entre haber cotizado y no haberlo hecho nunca. En la citada ley de la Generalitat se crea asimismo el llamado indicador de renta de suficiencia, que viene a representar la cantidad mínima garantizada para un pensionista en el nivel contributivo. Para el año 2006 se fijó una cuantía de 7.137,2 céntimos de euro, bastante por encima de los 6.537,72 euros que garantiza la Seguridad Social al resto de los cotizantes del Estado. Frente a la indigna cantidad de las pensiones no contributivas actuales, parece razonable que las comunidades autónomas tengan capacidad para tomar medidas capaces de aumentar el bienestar de los ciudadanos, y volvemos a estar de acuerdo en ese sentido. Pero las comunidades autónomas no pueden revalorizar la cuantía de las prestaciones no contributivas, como parece que pretenden hacer con esta propuesta de CIU. Por el contrario, sí están capacitadas para establecer ayudas que complementen dichas prestaciones siempre y cuando las citadas ayudas se nutran de presupuestos destinados a asistencia social. Estamos hablando de ayudas que, por su carácter asistencial, no quedarán consolidadas en espera de que sea el Congreso de los Diputados, volvemos a estar de acuerdo, quien las dignifique y universalice, en este caso usted para los 900.000 catalanes, yo para todos los españoles. Eliminar el límite de los complementos de las pensiones no contributivas para las comisiones, para las comunidades autónomas, puede consolidar subidas a cargo de la Seguridad Social y rompería la caja común de esta. Y ese sería el principio del fin de la igualdad de todos los españoles en la prestación sanitaria y de las pensiones. Estoy convencido, señores de CIU, que ese trato nunca lo permitirían aplicar entre catalanes. No permitirían que hubiese diferencias entre, he dicho antes, entre Girona, entre ciudadanos de Girona y ciudadanos de Lleida. Y no lo permitirían porque todos los catalanes con derecho a una pensión no contributiva tienen los mismos derechos en las mismas circunstancias. Mi grupo parlamentario tampoco lo permitiría. Por eso el sentido de esta propuesta a la mesa del Congreso de los Diputados ha de convertirse en presión para que el Gobierno de España revalorice todas las pensiones no contributivas y las contributivas de todos los españoles por igual. Esta es una labor que sí que podemos hacer y que sí apoyaríamos. En este sentido, estaríamos de acuerdo en muchas de las cosas que se ha dicho aquí por parte del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, porque nos parece razonable, aunque, en fin, desconfiamos, porque, curiosamente, presentándolo una persona de Esquerra Republicana de Cataluña, en este caso sí parece ser que el Estado tiene competencias exclusivas, precisamente cuando hay que sacar el dinero. Pero desde luego estamos de acuerdo y estaríamos de acuerdo en presionar todo lo que pudiéramos al Congreso de los Diputados para que diera el dinero necesario para que todos los españoles, por tanto nosotros también, pudiéramos tener unas prestaciones absolutamente adecuadas. Gracias, señor presidente. Arroles.
Gracias, señor presidente. Me siento el patito feo. El señor Clarías casi casi le ha echado un cubo de basura encima del grupo parlamentario que apoya al Gobierno porque está de acuerdo en algunas cosas con Ciudadanos. Y después viene el señor Vox y hace lo propio quitándoselo de encima con el señor Robles, con Ciudadanos, al señor Clarías, a CIU. Hombre, yo qué quiere que le diga, pero yo no me avergüenzo en absoluto de estar de acuerdo con el señor Vox, aunque sea de Esquerra Republicana, aunque me dice que, bueno, el Esquerra no le importa para nada lo que pasa en el resto de España, etcétera, etcétera. A mí no me avergüenza estar de acuerdo con él cuando dice cosas sensatas o ideas justas. Y, de hecho, Ciudadanos estamos demostrándolo en las comisiones y también en esta Cámara constantemente que estamos votando propuestas de resolución, iniciativas de diferentes grupos parlamentarios que no tienen nada que ver con nuestra ideología, con nuestra cosmovisión de las cosas. Yo, sinceramente, les aconsejaría que miraran el vídeo de esta mañana y reflexionaran. Es de película, es de película. Ustedes no saben lo que están haciendo, pero están despreciando, como si fuésemos alguien con lepra, como el antiguo desprecio de la lepra, a personas y ciudadanos absolutamente normales que simplemente tenemos la osadía de vivir con ideas que no siempre coinciden con las suyas. Y yo les haría reflexionar, a pesar de que todo esto que estoy diciendo, nada tiene que ver con lo que nos ha traído, en este caso, en esta propuesta de CIU. Casi que no iba a decir nada más, pero le recuerdo al señor Clarías que si estuviera en el Gobierno, me temo, y por eso decía reclamo electoral, que nunca hubiera hecho esta propuesta de la manera que la ha hecho. Y en ese sentido el señor Vox tiene razón. El grupo parlamentario que apoya al Gobierno tiene razón. Seguramente no lo hubiera puesto de esta manera y seguramente hubiera tenido el discurso que ha tenido en este caso el Gobierno. En todo caso, han tenido 23 años para intentar solucionarlo y no lo han hecho. No sé por qué vienen con tantos, con tantas virtudes sociales últimamente. Señores de CIU, creo que en este sentido deberían también reflexionar. Gracias, señor presidente.